Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Decisiones. Ok, mami, decisiones. Sandy, ¿ya llegaste? Ya, acá estoy. Sandra, ¿está todo bien? Sí, estoy bien. Me gusta que esté aquí, ¿no? No le excita. Vete de aquí, vete de aquí. ¿Pero qué pasó? Se me resbaló. Es que vengo muy cansada. ¿Y esa puerta por qué está abierta? Cuidado. Amor, es que te tienen trabajando como esclava en esa escuela. Sí. Cuidado. Un poquito. Pero bueno, yo tengo el remedio perfecto para quitarte este estrés, ¿sí? ¿Qué te pasa? No, nada. Vamos allá, ¿sí? No pienso tolerar algo así. No más. No hay un solo examen con dos respuestas completas. Ni uno. Así no van a aprobar el examen del Estado. Profe, yo creo que lo que necesitamos son más clases con usted. Y es más, si puede ir a su casa y que estas clases sean particulares, estaría buenísimo, ¿no? Sebastián, necesito hablar contigo. Soy todo, todo suyo, profe. Te prohíbo que te vuelvas a acercar a mi casa, ¿me entendiste? La próxima vez le voy a hablar a la policía. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué no lo hizo anoche? Porque te hubieran arrestado y tú estarías feliz porque tendrías el perfecto pretexto para no venir a la escuela y no te voy a dar el gusto. Profe, no me venga con esos cuentos de buena samaritana porque ni usted se la cree. Si usted no me denunció, simplemente es porque le encantó verme en su casa anoche, ¿o no es cierto? Mira, Sebastián. Si lo que tú quieres es hacerte notar, ¿no? O tener fama entre tus amigos, yo no te voy a ayudar a hacerlo, ¿eh? No te acerques a mi casa. Uy. No quiero que la próxima vez tu familia te visite en la cárcel. Hazte ese favor. Ok. ¿Le habían dicho que se ve guapísima cuando se enoja, o no? Y esa blusa amarilla se le ve. Ya me estoy yendo del salón. Que tenga buen día, maestra. Ya estoy saliendo. Ya me salí. Adiós. Ay, Carmen, nunca pensé que fuera a ser tan difícil. Nunca nadie dijo que sería fácil. Sandra, no es bueno mostrar vulnerabilidad delante de todos estos salvajes. Al primer signo de debilidad, lo único que hacen es hacerte pedazos. Lo importante es tener la mano firme para demostrarles a todos, por las buenas o por las malas, que nosotros tenemos el mando. Pues no sé si se trate de quién tenga el mando o no, Carmen. Mira, yo lo único que pido es que por lo menos el 20% de mis estudiantes se gradúe. Lo importante, Sandra, en esta escuela es sobrevivir, ser la más fuerte. Porque si no, tu estadía aquí va a ser un completo infierno. Yo te voy a ayudar, Sebastián. Muchísimas gracias. Adelante. Profe, siéntese, por favor. Disculpe por haberla interrumpido, profesor. No hay ningún problema. Dígame. Aquí Sebastián me pidió, casi me rogó, que le permitiera tomar su clase.
No sabía que él tuviera interés. La verdad es que yo he ofrecido esta clase en repetidas ocasiones y nada más se inscribieron los 4 alumnos que tengo. Espérenos afuera, por favor. Claro que sí, con permiso. Profe, con permiso. Tome asiento. Gracias. Profesora, yo creo que usted tiene razón. Pero siempre he pensado que a la menor muestra de interés de estos muchachos hay que aprovecharla. Claro, pero la verdad es que dudo mucho que Sebastián Osorio tenga ese interés, como usted dice, en tomar clases extras de literatura. La decisión de darle la oportunidad o no, la toma usted. Pero no entiendo por qué está tan reacia en creer que Sebastián esté interesado en su clase. No estoy reacia. La cuestión es que no creo que tenga interés ni en mi clase ni en ninguna otra. Mire, Sandra, Sebastián llegó a esta escuela después de ser expulsado de varias debido a su mal comportamiento. Este muchacho viene de una familia disfuncional. Su madre es alcohólica y cambia de pareja como cambiar de canales en un televisor. El último padrastro de Sebastián casi la mata a golpes. Y Sebastián tuvo que intervenir para salvarla. Prácticamente este muchacho es la cabeza de esa familia y el único responsable de su pequeña hermana que está enferma, muy enferma, y que por ella él da la vida. Si le cerramos las puertas y no le damos la oportunidad que necesita, créame, profesora, usted y yo seremos los responsables de que este muchacho se convierta en un delincuente más. Sebastián, lo único que quiere es desafiarme, burlarse de mí en mi cara. No te equivoques, cariño. Estos salvajes lo único que quieren es estar con la maestra más bonita de este plantel. Ay, Carla. Sí, Sandra, es que eres tan bonita. Tienes una energía tan suave. Eres también educada. Bueno, eres perfecta. Ay, perfecta, Carmen. Sí, y yo creo que estos muchachos andan planeando algo contigo. No, yo lo que creo es que me quieren hartar para que me vaya, pero no lo van a lograr. Ay, pues muy bien, me encanta oírte hablar así, ¿eh? Claro. Porque además yo te voy a apoyar en todo lo que tú necesites, ya lo sabes. Yo no sé qué haría sin ti, Carmen, con toda esta bola de salvajes, como tú les dices. No, es que si lo hubieran visto, se veía toda asustadita, toda... ¡Ay, toda rica! Pues sí, men, ¿eh? Pero para ganarte los $1,000 de la apuesta, te la tienes que llevar a la cama. Sí. Y necesitamos pruebas. Fácil, señores. Pero si quieren pruebas, van a tener que subir la apuesta. No quedamos en eso. ¿Quieren ver a la profe más buena de este antro desvestida? Obvio. Sí. Obvio. Tú me vas a entregar la moto de tu hermano. Obvio. No, imposible. Mi hermano quiere más esa moto que a mi mamá. Señores, las cosas buenas cuestan. Y si quieren ver a la maestra desvestida en todas las computadoras de esta escuela, creo que bien vale la pena. Sí, neta. Pues yo creo que sí vale. Neta, sí, señor. Lo vale. Oye, por cierto, el viernes voy a ofrecer una cena en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, es mi cumpleaños. ¿Cómo crees? ¿De verdad? ¿Quieres venir? Por supuesto. ¿Verdad? ¿Te llevo algo? ¿Un pastelito? No. Con tu presencia es más que suficiente. ¿De verdad? Sí. Bueno, okay. Y por supuesto que tu novio también está invitado. Ay, el novio. No, él va a estar de viaje de negocios, así es que voy a ir solita. Perfecto. ¿Habían dicho que se ve guapísima cuando se enoja? Tú tomaste tu decisión mientras yo tomé la mía.
decisión mientras yo tomé la mía. Dios, qué hermosa está. Gracias. Wow. ¿Quieres verte? Sí. Wow. Qué bella eres. Gracias. ¿Y cuál es la sorpresa? ¿La sorpresa? Dame un segundo. Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Preciosa como siempre. Gracias, papá. Siéntate. Me hubieras dicho que estabas en la ciudad y hubiéramos, no sé, organizado algo. Bueno, fue Diego quien me invitó. Parece que tiene algo que anunciarnos. Así es, Alfredo. Pues, Sandra, tu padre me acaba de ofrecer la gerencia general de la empresa que tiene en Toronto. Y yo, pues, obviamente, acepté encantadísimo. Pero no me voy a ir solo. Sandra, quiero que te cases conmigo. Quiero que seas mi esposa y que nos vayamos aquí lo antes posible. Permíteme felicitarte, yerno. Sandrita, no podías haber elegido mejor. Pues entonces, ¿por qué no te casas tú con él, eh? Digo, se merecen. Son el uno para el otro. ¿Qué creen que no me doy cuenta de lo que están haciendo? Se casaron, se fueron a Toronto y vivieron felices para siempre, ¿no? Por enésima vez, papá, estás tratando de alejarme de mi trabajo, pero no lo vas a lograr, ¿me oíste? No sé de qué estás hablando. No, claro que sabes de lo que estoy hablando. Y tú, Diego, nunca pensé que te fueras a prestar para un chantaje así. No tú, Diego. ¿Qué fue lo que te ofreció mi papá, eh? ¿Un coche último modelo? ¿Una casa en la playa? ¿O miles de dólares? No, ¿qué fue? Sandra, no es eso, Sandra. No, seguramente no es eso. Ha de ser algo mucho peor. ¿Quieres calmarte, Sandra? No, me voy a calmar, papá. Sandra, por favor, escucha. Lo único que nos importa a Diego y a mí es tu bienestar. ¿Cómo puede ser posible que una mujer educada en las mejores universidades, con posgrados, maestrías, de repente deje todo para trabajar como una simple maestrita de escuela de unos salvajes cuya mayor ambición en la vida, Diego, es estudiar carpintería en la cárcel? Escúchenme muy bien los dos. Por nada del mundo voy a dejar mi empleo de maestrita de escuela, como tú le llamas, papá. ¿Sabes por qué? Porque ya descubrí que ayudar a esos muchachos, a esos desadaptados sociales o salvajes, como tú les llamas, vale toda la pena. Y que se les quede bien grabado lo que les voy a decir. Prefiero estar toda mi vida con ellos que con alguno de ustedes dos. Sandra, Sandra. 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 ¿Qué te pasa? La preocupación debe ser grande, ¿verdad? Te vi que le diste como 20 vueltas a la cancha sin parar. Dime, ¿qué tienes? Pues, problemas de normales de la vida diaria, Carmelita. Sandra, quiero que sepas que yo no soy solamente una compañera de trabajo. También soy una amiga incondicional. Y si tú quieres, tu confidente. Yo lo sé, Carmelita. Muchas gracias. Gracias, de veras. No puede golpearme. Te voy a denunciar, Sebastián. Te voy a denunciar con el rector y con la policía. ¡Lárgate de aquí si no quieres que empiece a gritar! Ok, pero se viste, porque si no me voy a poner muy, muy celoso. ¡Que te largues! La voy a denunciar,
Está loca y está guapísima. Tú estás loco. ¡Vete de aquí! Hola, Sandra. ¿Qué se te ofrece? Hola, Marta. Necesito hablar urgentemente con el rector. Él no está. Tuvo que salir a una reunión. Bueno, lo espero afuera, entonces. Sí, está bien. ¡Profe! ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vengo a denunciar a una maestra que intentó abusar de mí y me agredió físicamente. Ah, Sebastián. Te mandé a buscar porque llamaron del hospital y tu hermana se puso mal. ¡Sebastián! ¡Sebastián, escúchame! ¿Qué quiere? No acaba de escuchar que mi hermana está mal. Tengo que ir al hospital ahorita. Precisamente por eso, yo te llevo. En mi coche vamos a llegar más rápido. Vámonos. ¿Qué sigue? Pues voy a tener que aumentarle la dosis de los medicamentos y la frecuencia de la terapia pulmonar. Ok. Tu vecina la trajo a tiempo. Pero creo que tu hermanita va a necesitar de una enfermera a las 24 horas. Perfecto. Por lo menos un par de días. Mientras retoma fuerzas. Sí. Bueno, que sea. Las veo en un ratito, ¿sí? Sí. Sí, doctor. Gracias. Chaparra. ¿Cómo estás, cosa? Oye, voy a salir a hablar con el doctor. Tú te quedas aquí un ratito. Y al ratito nos vamos a ir a echar un helado con una bola de chocolate y una bola de fresa enormes, tú y yo solitos, ¿ok? ¿Sí? ¿Te gusta, chaparra, o no te gusta la idea? Chaparra, eres lo mejor que tengo. Te adoro. Te amo, ¿ok? Y quiero que te recuperes para que salgamos de este lugar ya, ¿ok? No vayas a romper nada, Sope. Burro. Tontis. Sope. Ay. Esa ya no me la ganaste. Te quiero, chaparra. Pórtate bien, ¿ok? No vayas a romper nada de nada. Cuídate. Bye. Señorita, ¿dónde puedo recoger la medicina de mi hermana? Primero tiene que pagar el tratamiento de hoy y después se le entrega la medicina. Pero nunca he pagado absolutamente nada. El seguro me cubre todo. Pues el tratamiento de hoy no lo cubre el seguro. Así que si no paga, no le puedo dar ni un pedacito de algodón. A ver, Sebastián. ¿Qué le pasa, señorita? Esa no es la manera de hablarle a una persona. Y si el problema es el dinero, pues entonces cóbrese de aquí lo que le haga falta. Pero... Pero nada, señorita. Y voy a poner una queja en este hospital por tener a personas como usted que pasan por encima del dolor de los demás aprovechándose de su cargo. Y apúrese que no tenemos todo el día, ¿eh? Ya voy. Y escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora ese es tu destino. Profe, ¿puede entrar? Claro. Pásale. ¿Cómo está Anita? Mejor. Ayer fue la enfermera que usted pagó y se va a quedar todo el día con ella. Qué bueno. Me da mucho gusto. Profe, nunca nadie había hecho ni la décima parte de lo que usted hizo por nosotros. ¿Qué traes ahí atrás? ¿En dónde? Ahí atrás, ¿qué traes? Enséñame. Nada. A ver. Se lo escogió Anita. Es para usted. Gracias. De hoy en adelante quiero que sepa que soy incondicional con usted y que lo que usted quiera, me lo pida, yo lo hago, todo. Gracias. La verdad, lo único que te pido es que no abandones la escuela. Está bien. Lo que usted diga, yo lo hago. Decisiones toda la vida.
ahí, Sebastián. Esto no debió de haber pasado. No debió de haber pasado. No debió de haber pasado. Mejor vete, porque no quiero que nos vayan a ver aquí a los dos solos. Sandra, ¿qué hiciste? Eso no está bien. Bueno. Sandra, me voy de viaje. Me voy de viaje y solo llamo para despedirme. Bueno, pues que te vaya bien. Regreso en 2 semanas. Y no sé, me gustaría saber si a mi regreso puedo esperar una respuesta de tu parte. Sí, bueno, digo, hablamos cuando regreses. Escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora ese es mi castigo. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Mira cómo da mil vueltas tu vida y la mía. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. De verdad, Carmen, nunca había notado una mejoría tan rápida en un estudiante. Yo sabía que Sebastián Osorio tenía mucho potencial. Mira nada más. ¿Te gusta, verdad? Sí. No, ¿quién? ¿Sebastián? ¿Cómo crees? Claro que no, ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo que de dónde lo saco? He visto cómo te mira, Sandra, y cómo lo miras tú. Ay, a él. Carmen, te van a oír. ¿Y a ti? Te van a ver y van a ir con el chisme al rector o a la prensa o a la policía. Mira, déjame contarte una cosa. Hace como 2 años aquí en esta misma escuela, una maestra de danza, una mujer así como tú, jovencita, preciosa, empezó a involucrarse poco a poco con un adolescente de 16 años. Nadie veía mal esa bonita relación hasta que un día la madre del muchacho los encontró haciendo el amor. La pobre mujer, la condenaron a 5 años de prisión por abuso de un menor. Ay, míralo, ahí está. ¿Qué pasó, loco? Te hemos visto muy juntito de la maestra. ¿Qué pasó con eso? ¿Ya coronaste? No. Y la verdad, creo que me voy a retirar de la apuesta. ¿Y eso? Nada, simplemente me di cuenta de que ella no es como todas las mujeres. Y es una buena persona. Te dije. ¿Qué? Te dije que no lo iba a hacer la nenita. Ya se volvió virgencita el camarada. ¿Qué pasó? ¿Ya no te gustan con faldas? Porque si no le quieres entrar a la apuesta, pues yo le entro con tal de llevármela a la cama. Ey, maestro, relájate, ¿ok? No vuelvas a hablar así de ella. Si te metes con ella, te mato. Te juro que te mato, ¿ok? ¿Qué? Ya, hombre, no, ya, tranquilate. Ya. ¿Estás bien? Te las vas a pagar, Sebastián. Esto te va a salir bien caro. Voy. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Gracias, Sandra! Pásale, por favor. Un pastelito. Gracias. Y un vinito. Yo sé que me dijiste que no, pero... No, está precioso. Muchas gracias. Oye. Te ves divina. Ay, ¿tú qué me dices? Te ves guapísima. Te maquillaste. Sí, sí. Oye, creo que llegué muy temprano, ¿verdad? Ay, están no, los otros invitados. No te preocupes, ya llegarán cuando quieran llegar. Bueno. Oye, ¿qué te sirvo? ¿Quieres un vinito? Sí, un vinito. Bueno. Por favor. Bueno, ahorita vengo, voy por las copas. (Risa)
Salud. Salud por ti. Qué bien. Me la he pasado, Carmita. Yo también, de verdad, salud. Pero me parece el colmo que tus otros invitados no hayan llegado. Ay, no, Solvita, tú, que nada, no importa. ¿Qué sería? No importa, no. Yo prefiero estar con una amiga como tú a que mi casa está llena de babosos que nada más vienen a criticar, ¿no? Eso sí, eso sí. Te viera, Carmelita, de veras. ¡Salud! Por ti. Por ti. Por mí. No, sí, no, por... digo, quiero decir por ti. Bueno, por las dos. Por las dos, salud. De verdad, ¿quién te viera? En la escuela hasta das miedo, ¿eh? Ay, ¿por qué? De verdad, bien seria. Pero eres un amor, eres un amor. Oye. La vida debería ser más sencilla, ¿no crees? ¿Por qué? Pues no sé, con unas buenas copas de vino, una amiga como tú y sin nombres la pasaríamos mejor. ¿Sin nombres? Pues no que estabas muy enamorada de tu novio. Ay. Pues ya no sé, la verdad, Carmen. Ya no sé, mira, cuando conocí a Diego, pues yo pensé que ya había encontrado al compañero de mi vida, al hombre que iba a estar conmigo todos los días que me restan. Pero no. Él no me quiere por lo que soy. Él me quiere por ser la hija de quien soy. Yo no necesito saber quién es tu padre ni tu madre para quererte, Sandy. Ay, porque tú eres una muy buena amiga y eres una linda. Ay, qué rico hueles. Saludos otra vez. Sandra. Dime. Tengo que decirte algo. Yo sé. ¿Tú sabes? Yo sé. Ya estás cansada. Ya te quieres ir a dormir. Y de verdad no hay ningún problema. No, no, yo, no, no, de verdad, no, yo sé que me pongo muy Sandra, intensa por cuando favor, me dedico. No, ay, no Carmen, por favor. No te vayas. Te llevo muchas Sandra, copas. Por favor, no, no hay problema, Carmen, no hay problema. No, no, pero no te vayas, espérate. No hay ningún problema, nos vemos el lunes. Ay, Carmen, no, me da pena quedarme, por favor. Si ya te tienes que dormir. De verdad, no hay ningún problema. Hay confianza. Me la pasé muy bien. Bye. Bye. Sebastián, ¿qué haces aquí? Profe. Sandra. Vine aquí por... ¿Por qué? Porque quiero decirte que no te puedo sacar ni de mi cabeza ni de mi corazón. Sebastián, estás loco. Estoy loco por ti. Decisiones toda la vida, decisiones tuyas y mías, tuyas y mías. Decisiones para toda la vida, decisiones creí que eras mía. Soñé que algún día volvería.
Entonces no fue un sueño. Fue un sueño hecho realidad. Ay. Sebastián, pero si yo soy tu maestra. Y también eres mi amor. Eres lo más bonito y lo más puro que he conocido. Pues sí, mi amor, pero... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Amarnos. Nos vamos a amar con todas nuestras fuerzas. Por lo menos yo lo voy a hacer. Tú tomaste tu decisión mientras yo tomé la mía. ¿Tanto? ¿Cómo te fue? Ah, de maravilla. ¿Sabes que la casa que tu padre nos regaló en Toronto está espectacular? Ah, me muero de ganas de verla llena de niños, de perros, tú y yo. Diego, tú me dijiste que querías una respuesta cuando llegaras de viaje, ¿no? Sí, sí, yo sé cuál es esa respuesta. Yo sé que tú te quieres casar conmigo. Diego, lo pensé muy bien. Y... la respuesta es no. Quiero que, por favor, tomes todas tus cosas y te vayas hoy mismo de aquí. Tú no puedes estar diciendo eso. ¿Tú me amas? ¿Nos amamos, Sandra? No, Diego, no. Ya no te amo y ya no quiero estar contigo. Mira, por el trabajo no te preocupes. Yo te voy a conseguir algo. Voy a hablar con mi papá, ya sea aquí o en otra ciudad. Hombre, no, pero no te apures. Y te lo agradezco mucho, ¿sabes? Pero eres tan inocente. ¿Sabes? ¿Por qué supones que he estado yo contigo todo este tiempo, Sandra? ¿Eh? ¿Por qué es que he estado aguantando todo este tiempo, aguantando tu idea romántica de ser el Robin Hood de la escoria? ¿Por un puesto? No, yo vine por toda la fortuna Morales. Entérate, ¿eh? Entérate y quédate con todo tu dinero. Quédate con tu papito millonario. Todavía no lo creo. Yo pensé que Diego, pues, me caería. Por lo menos un poquito, ¿no? Sí, Sandra, pero ya deja de preocuparte por eso. Olvídalo. Él no merece que tú estés así. Sandra, ya no quiero que estés triste. A ver, una sonrisa. Tú no mereces sufrir porque tú, Sandra, eres una gran mujer. Eres una reina. Reina. ¿Reina? Sí. Yo creo que ya me voy. No, espérame, te tengo una sorpresa. Ay, espérame, espérame, un segundito, espérame. Carmen, tú siempre. Ay, mira nada más. Toma. Ay, espero que te guste. Ay, pero no tenías por qué contarme nada. Sandra, por favor. Ay, está precioso. ¿Te gusta? Por supuesto que me gusta, pero Carmen, de verdad, no, yo no puedo aceptarlo. Sandra, por favor, no lo rechaces. Tú eres mi
Tú eres mi única amiga. Por favor, acéptalo. No, bueno, pues así sí. A ver, me lo voy a poner. A ver, yo te lo pongo. Sí. No, 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 yo hago todo, yo hago todo, yo hago todo. Bueno. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Ay, mira cómo da mis vueltas tu vida y la mía. De verdad que está bonito, ¿eh? No sé qué pasó. ¿Por qué me besaste? Sandra, por favor. Estás mal. Discúlpame, Carmen, pero yo no soy así. No, perdóname, mi amor, por favor. Yo no sé en qué momento se malinterpretaron las cosas. No, yo... Me tengo que ir. Te lo suplico. No te vayas, Sandra. ¡Sandra, no te vayas! Tú escogiste tu camino para siempre. Este es tu destino. Sacar a Sandra de la escuela... Inmediatamente. Sería una pena que esta escuelita dejara de recibir tantas contribuciones y donaciones para seguir funcionando, ¿no le parece? Señor Morales, desde que su hija entró a esta escuela, el rendimiento académico de muchos de mis estudiantes ha subido considerablemente. Es una lástima que su propio padre no valore su talento. ¡Qué sabroso, ¿no? Llevo 15 minutos esperándolos en el laboratorio. ¿Qué es lo que pasa? Venga, profesora, venga. Tiene que ver este video. No, ahí, ve ahí. Mire. Como que los conocemos, ¿no? Oiga, Miss, a ver cuándo nos da unas clases privadas, ¿no? Carmelita, ¿tú sabes qué está pasando? Ah, no sabes lo que está pasando. ¿No? ¿Qué culpa tiene? Escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Carmen. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Hola, señor rector, ¿me mandó a llamar? Sí, Sandra. Estos policías la buscan. ¿Sandra Morales? Sí. Queda detenida por abuso sexual de un menor de edad. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Mira cómo da mil vueltas tu vida y la mía. ¡Sandra! ¡Sebastián! ¡Sandra! ¡Sebastián! Tú tomaste tus decisiones. ¿A qué viniste, papá? ¿A echarme en cara todos mis errores? ¿A decirme que tú siempre tienes la razón? Ya pagué tu fianza y mis abogados se van a hacer cargo de tu caso. Gracias. Te voy a pagar hasta el último centavo. ¡Deja de decir estupideces! Y prepárate, Sandra. En cuanto estés libre, te voy a enviar a Suiza para que te encargues de todos mis negocios allá. De aquí en adelante, las decisiones las tomo yo. Entonces quédate con tus abogados. Si crees que con tu dinero me vas a poder comprar y finalmente controlar mi vida, estás muy equivocado, ¿me oíste? Prefiero quedarme aquí. ¡Guardia! ¡Sandra, ven aquí! ¡No me dejes hablando solo! Mientras yo tomé las mías.
Sandra. Tú tomaste tu decisión y ahora me pides perdón. Vaya manera de olvidarte.